Alcázar se acaba de presentar Alma Jerez en Delegada. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Un proyecto Alma Jerez para conocer, pero conocerlo no como guiri, sino conocerlo como un jerezano humano y todo ello muy resumido en un día para disfrutar de Jerez, del vino, del flamenco, de la gastronomía, del mundo de los caballos. Pues sí, porque si hay una ciudad que tiene alma es nuestra ciudad, es Jerez. Lo tenemos todo, tenemos vino, tenemos flamenco, el mejor flamenco, los mejores caballos, no hay caballos como los caballos jerezanos, los que hemos visto aquí. Y bueno, todo esto y mucho más es Jerez. Lo que queremos hacer desde la Delegación de Turismo y desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno local, es que todo el mundo conozca esta grandeza que nos caracteriza, este alma, este sentimiento, y que vengan, que aquí en un día van a ver muchas cosas, van a tener una experiencia irrepetible que van a querer repetir. Es un proyecto muy ambicioso, pero aún más cuando estamos en pleno 2021, sí. Pandemia, la COVID-19, poco a poco vamos saliendo, parece que las vacunas son efectivas, pero el turismo ha decaído a nivel mundial, no solo en Jerez, no solo en Andalucía y en España, pero un proyecto ambicioso. Yo creo que ahora más que nunca es cuando es necesario, es cuando hay que decir, oye, vamos a dar ese paso al frente, vamos a apostar por el turismo, vamos a apostar por Jerez, por la ciudad, por los jerezanos y por esas personas que quieren conocer las maravillas de nuestra ciudad. Sí, es un momento difícil, pero en los momentos difíciles es donde hay que estar y hay que ser valiente. La política, los políticos que estamos ahora al frente de las instituciones, tenemos que ser valientes, apostar por Jerez siempre, siempre esa apuesta tiene que estar ahí, pero en este momento especialmente es donde hay que volcarse, que darlo todo, incluso lo que no se tiene, y que ir a por todas, porque afortunadamente sí es el principio del fin. Nosotros llevamos trabajando esto durante mucho tiempo, hemos estado trabajando en los duros tiempos de la pandemia desde la trastienda, sabiendo que llegaría este momento y sabiendo que cuando llegase este momento, los que tuviésemos los deberes hechos, los que estuviésemos preparados, podríamos despegar y lanzarnos, que es lo que estamos haciendo. Pero también quiero decir que esto no habría sido posible sin la colaboración privada, a la que siempre pongo tanto en valor. Es una vez más una situación en la que se demuestra que cuando estamos juntos no sumamos, multiplicamos, y que la colaboración privada es esencial. Ni lo privado puede sin lo público, ni lo público sin lo privado. Somos una unidad en beneficio, remando siempre en la misma línea, que es lo mejor para Jerez, porque Jerez es una ciudad que lo tiene todo, que tiene alma para ser visitada una y otra vez. Es una ciudad que nunca cansa. Delegada, muchas gracias por atendernos, a disfrutar con el Jerez de honor, a disfrutar de nuestra tierra y de las excelencias, ya no solo para el turismo, sino también los jerezanos, que lo conozcamos, que al fin y al cabo somos los mejores embajadores de nuestra tierra. Sí, señor. Gracias a vosotros y bueno, que disfrutéis habéis disfrutado del acto y que disfrutéis de lo que queda del día y que lo contéis en todas partes, los medios, porque los medios sois muy importantes, los medios sois literalmente el canal de difusión, ¿no?, para que todo el mundo sepa que en esta ciudad todo el que viene, además de la acogida ciudadana, porque somos una ciudad de gente alegre, abierta y cariñosa, tenemos un elenco de actividades por hacer que es que nadie se va a aburrir. Y eso, los medios, tenéis ahí una gran posibilidad y yo os lo ruego encarecidamente para dar esa difusión, para que todo el mundo lo sepa. Delegada, muchas gracias. A vosotros. Y otro de los pilares, otro de los ejes muy importantes en este Alma Jerez, en la Real Escuela, Jorge Ramos, su presidente. Muy buena, director, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Adrián, encantado de verte de nuevo. Bueno, en la Real Escuela, los caballos lo hemos disfrutado con el cante, cómo bailan los caballos, bueno, increíble. Y los turistas, las personas que vienen de fuera, ya sean de otro país o de España mismo, tienen que disfrutar de los caballos, tienen que disfrutar también de la Real Escuela y esta institución, bueno, poniendo todo de su parte, ¿no?, para apostar por Jerez y trabajando, en este caso también, unido al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Exactamente, nosotros somos una empresa pública, pero evidentemente nos debemos también a nuestro público y si el público te pide que quiere venir en otro formato, si de otra forma tenemos que adaptarnos, no es decirle, no, mire usted, si no me encaja no me interesa. Entonces hemos llegado a esta fusión entre tres entidades, como son la bodega, el tablao y la escuela, de manera que podamos ofrecerle a ese visitante que está ávido de experiencias, de sensaciones, como decía, después de los años tan malos que estamos pasando, pues el público quiere algo diferente, así nos lo trasladaban las agencias de viajes y los turoperadores. Decían, oye, necesitamos productos nuevos, algo especial, y yo creo que con esto lo conseguimos. Se trata, como digo, ahora que todo es un mundo de inmediatez y que lo queremos todo, de inmediato,
pues esta posibilidad, sin dejar otras que existen, permite disfrutar en un solo día de un espectáculo como es Los Caballos de la Real Escuela, de una visita a una bodega del siglo XVIII y que es una maravilla, y terminar con un tablao flamenco del más puro arte, como hemos podido comprobar, y un almuerzo o cena, depende ya del paquete que se quiera buscar. Bueno, tenemos todo, prácticamente todo en un día. Tenemos los caballos, tenemos flamenco, tenemos la gastronomía, tenemos Jerez, en definitiva. Es el día perfecto para todos los foráneos que quieran conocer nuestra ciudad. Pero ¿vamos a conocer Jerez desde el punto de vista de un guiri, o vamos a conocer Jerez como un jerezano más? No, precisamente nuestra idea es esa, que lo ideal sería que estén con nosotros una semana en Jerez, y un día visiten una bodega, otro día visiten otra, otro día visiten otro sitio, conozcan la Yeguada de la Cartuja, conozcan otras instalaciones ecuestres como es la Real Escuela, pero el que viene con prisa, por lo menos ofrecerle esa posibilidad, que no se vaya de Jerez habiéndose perdido una de esas tres patas tan importantes que caracterizan a esta ciudad universalmente conocida. La Real Escuela, apostando por la ciudad, apostando por los jerezanos, y no podía faltar tampoco a esta cita, ni podía estar fuera de este paquete al más Jerez. No, evidentemente, y nos hemos involucrado desde el primer minuto y estamos sumando entre los tres, y también agradecer el apoyo del Ayuntamiento en actos como este, donde estamos dando a conocer a todo el mundo la posibilidad, ya digo, lo deseable es que dediquen un día a cada cosa, pero al que venga con prisa, que no se vaya de aquí sin haberlo disfrutado. Jorge, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. A disfrutar de esta presentación. Hemos disfrutado del flamenco y hemos disfrutado también de los caballos de la Real Escuela. Muchas gracias, y os emplazo a que vengáis con nosotros uno de los días que ya tenemos previsto, realizar el paquete y que lo veáis de primera mano. Muchas gracias. A vosotros. Continuamos, seguimos y vamos a hablar de Jerez, como siempre hacemos aquí en Hoy Jerez en 8 Televisión. Y lo vamos a hacer, mira, lo vamos a hacer, tengo por aquí el cartelito. Este mes se celebra, ya lo viene haciendo desde esta semana pasada, varios eventos, todos ellos relacionados con el Día del Orgullo. Este mes de junio, prácticamente estará hasta el 28 o 27 de este mes, si no me equivoco, bueno, con unas actividades de todo tipo, eso sí, adaptado a esta crisis sanitaria, a la pandemia. Susana Domínguez, presidenta de Jerez Gay, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, encantada de estar aquí contigo, Adrián. Bueno, como digo, todo adaptado, ¿no?, a la crisis sanitaria, a esta nueva normalidad que estamos viviendo. Por ejemplo, este año no tenemos cabalgata, la derecha, no tenemos cabalgata del orgullo de nuestra ciudad. Pues no, desgraciadamente no, ya este es el segundo año que no podemos salir a la calle como nos gustaría, porque bueno, como todo el mundo, ¿no?, en general se vio paralizado por esta crisis sanitaria. Pero bueno, sí que es verdad que ya este año por lo menos empezamos, aunque no hemos nunca dejado de conmemorar, porque no, mucha gente, todo el mundo nos dice que si solo celebramos, nosotros conmemoramos el orgullo con nuestro acto, yo creo que más emblemático, que es la izada de la bandera arcoíris. Pero sí que es verdad que ya este año se añaden algunas actividades más, como tú has dicho, y ya vamos poquito a poco dando pasos y haciendo partícipe a la ciudadanía de Jerez a que nos acompañe en estos eventos que se preparan con tanto cariño y con tanta ilusión todos los años. Bueno, habéis editado un folleto en el que se recoge todas las actividades que, bueno, comenzó el jueves 17, que continuó el viernes 18 y ahora la próxima es este viernes 25, el Día Institucional del Orgullo, bueno, con la inauguración del Parque del Orgullo a las 11, bueno, un parque que está en la zona del Pelirón, al lado, sí, de la avenida Alcalde Jesús Mantara. Sí, pues la verdad es que esta semana, pues este viernes será el día grande, porque como bien has dicho, ya la semana pasada comenzamos con las actividades, se inauguró la tercera muestra de arte LGTBI, Jerez Visible, que de aquí recuerdo a los jerezanos y jerezanas que quien quiera visitarla está en horario de mañana en la Casa de las Mujeres y estará disponible hasta el día 28, en la que también, aparte de compañeros y de que han expuesto y compañeras que han expuesto sus obras, ha colaborado la Escuela de Arte con una exposición fotográfica que la verdad que bueno, que se lo agradecemos muchísimo y que de aquí invitamos a que la visiten. Pero como muy bien decía, aunque el oficialmente el día que se conmemora el orgullo LGTBI es el 28 de junio, el acto, digamos, el día que creemos que es un poco por
por un poco cerrar la semana esa, lo hemos decidido, porque todos estos actos se organizan con la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez. Ellos son los que nos apoyan y también nos ayudan con este material, ¿no? Que como tú muy bien dices, este folleto y estos carteles. Y ese día será, yo creo que el día grande. Ya teníamos actividades organizadas y ya pensadas, pero yo creo que este año tenemos que añadir un acto más que no, en principio no estaba previsto. No sabíamos si íbamos a llegar a tiempo, y es la inauguración de ese parque que tú has comentado por la mañana, allí muy cerquita del Pelirón. Y yo creo que sobre todo también recordar a la gente, es una iniciativa que bueno, que ha llevado un tiempito un poco sacarla. No hay que también, ¿no?, reconocer que fue Jesús de Adelante, es el que nos comenta también que ellos llevaban tiempo dándole vuelta y que quería sacar esta iniciativa. Y pues bueno, nosotros cuando también hablamos con la delegada, con Ana Erika, y se lo trasladamos, pues le parece una iniciativa estupenda. Le traslado también esto a nuestra alcaldesa, y yo creo que tenemos que agradecer al gobierno municipal la celeridad en la tramitación. Yo, desconociendo estos trámites, no sabía que era tan difícil cambiar el nombre de una calle, una plaza. Sí, porque a principio se barajaba para el entorno del centro de nuestra ciudad, al final se iba a hacer en el extrarradio. Total, que acaba en el Pelirón. Allá sí. Acaba este parque, bueno, un parque que era necesario tener una calle, una plaza, un parque con el nombre y con el reconocimiento, ¿no?, a este colectivo que está a día a día reconociendo bueno, todos los derechos y la igualdad en nuestra ciudad de Jerez, y que bueno, ahora es el colofón, ¿no?, este mes, y es el mes central. Que hubiera gustado que sea de una manera diferente, pero bueno, tenéis muchos actos, por ejemplo 26, 27, 28, ya los últimos días, con una ruta, ¿no?, una ruta guiada por nuestra ciudad. De iluminación singular. Eso también fue una propuesta que personalmente me hizo llegar la alcaldesa, y la verdad que nos pareció un colofón precioso, ¿no?, llena Jerez de arcoíris. Yo creo que este año, pues recordando, ya siempre decimos que el año pasado celebramos el 20 aniversario, el nacimiento de Jerez Les Gay, y el 20 aniversario de la primera izada de bandera en el ayuntamiento, y recordamos con mucho orgullo, valga la redundancia, que el ayuntamiento de Jerez, como primera institucional, organismo institucional que representa a toda la ciudadanía, fue el primer ayuntamiento de España. O sea, no, ni Madrid, ni Barcelona, ni... Es verdad que la bandera ondeaba por muchos lugares, pero como un espacio institucional, como ayuntamiento, Jerez fue la primera ciudad. Y ahora, 20 años después, es la primera ciudad que pone un nombre que reconoce la diversidad y el orgullo LGTBIQA+, porque esa nomenclatura, que es la que últimamente se ha adoptado porque es la más inclusiva, la reconoce toda la diversidad del colectivo LGTBIQA+, pues es la primera vez que va a aparecer en un callejero a nivel nacional. Entonces yo creo que 20 años después volvemos en Jerez a marcar historia, y yo creo que bueno, que eso es... hay que valorarlo muy positivamente, hay que agradecérselo tanto al gobierno municipal como a los compañeros también de Adelante, que fueron un poco los que intentaron que esa iniciativa prosperara. Y Ana, Erika y pues bueno, yo creo que la delegada ha gestionado con una celeridad increíble para que este parque salga adelante. Luego también por la tarde tendremos el acto que todo el mundo conocemos y que para nosotros, como te comentabas, muy emblemático, que es la izada de bandera. Y ese día también se entregarán los premios Arcoíris y Nubarrón. El Arcoíris este año es un premio que, bueno, son premios que otorgan el ayuntamiento, pero que nosotros participamos como jurado, y yo creo que bueno, es un premio que muy 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 merecido, que es al Instituto Alí es la Granja, no solo por la Semana de la Diversidad que hizo hace poco con muchas actividades, y por un documental precioso que yo creo que la gente no debe perder la oportunidad de verlo, sino por el trabajo que llevan desempeñando a lo largo de todo el año, y yo creo que es merecido reconocérselo. Luego tendremos algunas actuaciones de los cuñeyes, de gente muy cercana de Jerez, de San Fernando, y como comentabas, ese 28 de junio, pues esos días estará, pero el 28 de junio por la noche será un poco el colofón, pues con un paseo ya organizado por esos lugares con esa iluminación singular. Y sí que es verdad que también el ayuntamiento ahí, eso ha sido una propuesta de ellos que a nosotros nos ha encantado, que es, no solo izamos la bandera y va a estar en el ayuntamiento, sino que quiere mostrar el compromiso real por parte de todo el gobierno municipal
y ese día desde por la mañana van a ondear en muchos edificios pertenecientes al ayuntamiento y otros que no lo son, pero que son representativos de la ciudad, van a tener colgada la bandera arcoíris. También hago un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas y a los jerezanos que quieran mostrar esos colores, que nos constan que ya me están preguntando mucho, ¿dónde puedo conseguir una bandera? ¿Dónde puedo conseguir una bandera? Y entonces pues que se animen a mostrar el apoyo y el reconocimiento a Jerez como una ciudad que quiere a todos sus ciudadanos y ciudadanas, da igual la diversidad que tenga, ¿no? Porque en general es reconocer esa diversidad de toda la ciudadanía con orgullo el Día del Orgullo. Y Susana, el concierto por la diversidad sexual y de género, que tiene lugar a las 8:30 el viernes 25, sí. ¿Dónde se va a celebrar? Todas las personas que nos estén viendo y quieran asistir, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay una entrada, no hay entrada, recinto cerrado, abierto? Sí, bueno. Es en el Cine Astoria, pues como tú comentas, has iniciado al principio, la situación que tenemos de salud pues nos hace tener precaución y cumplir con las medidas sanitarias. Entonces se vio que el Cine Astoria es un espacio amplio, al aire libre, pero que se puede controlar el aforo, que es importante, ¿no? No queremos que se nos desborde, no queremos que se genere ningún tipo de problemática que pueda acarrear problemas de salud y entonces pues vimos que ese entorno era el ideal. Y sí, aquí lo ponemos, la manera de poder solicitar participar o asistir al evento es a través de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento, llamando en los folletos aparecen, en nuestra página web tenemos puesto tanto el correo como los teléfonos de contacto, y hay que solicitar simplemente pues la asistencia y con unos datos básicos de el nombre y el teléfono para tener un contacto por si hubiese algún tipo de problemas, pues ya está. Y entonces pues eso sí, animar a la gente que participe, que ya nos consta por las compañeras que están llegando esas peticiones de entrada y que nos gustaría que no tuviésemos que tener estas limitaciones, porque sabemos que normalmente la gente responde muy bien a estos actos, pero bueno, la situación de salud manda y de alerta sanitaria sigue estando ahí, y nosotros desde luego nunca vamos a poner por delante nada que no sea la salud de todas las personas y de la ciudadanía de Jerez en general, ¿no? Bueno, nos adaptamos a los tiempos, nos adaptamos a esta pandemia y bueno, seguro que el año próximo se celebrará con muchas más actividades en la calle, y esperemos que sea sin mascarilla, eso sí, y que eso indique que estamos mucho mejor. Parece que las vacunas van surtiendo efecto, pero vamos a darle tiempo, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Recordar que bueno, que la exposición que se inauguraba este jueves día 17 se puede visitar hasta el mismo lunes 28, solo en horario de mañana, ¿no? En horario de mañana, sí, la verdad es que yo lo animo porque cuando estuvimos la semana pasada fue una actividad preciosa y yo creo que también reconocer cómo la juventud, como la Escuela de Arte, pues ese apoyo y esa colaboración desinteresada. Yo creo que la casa ahora mismo está, la Casa de las Mujeres, de verdad, no tiene nada que envidiar a ningún museo ni ninguna otra sala de exposición, ¿no? Entonces, pues bueno, quedan todavía muchas actividades, muchas en la calle. Animo a la gente a que nos apoye el día de la inauguración del parque, porque para nosotros va a ser un acto muy simbólico, porque ponerle el nombre a una calle, una plaza o algo, siempre es el reconocimiento, ¿no? De una labor, de yo creo que de una lucha que llevamos durante a muchas personas en muchos ámbitos, ¿no? Y yo creo que para el colectivo LGTBI, para la diversidad en general, tener esa plaza, que será para nosotros la queremos convertir en centro de actos y de reivindicaciones y de fiestas y de todo lo que sea, pero que para nosotros, ya te digo, es un día que para nosotros muy entrañable, y nos gustaría que los jerezanos y jerezanas pues nos apoyasen y compartiesen con nosotros ese sentimiento de felicidad que sentimos y de orgullo, ¿no? La inauguración de este parque este viernes 25 a las 11 de la mañana. Bueno, pues podrán asistir, eso sí, siguiendo también con la normativa COVID, con la mascarilla, con las distancias de seguridad. Susana Domínguez, sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, por traernos este cartel, todas las actividades también en este folletito, bueno, que están invitados todos los jerezanos, ¿no? Sí, por supuesto, vamos, están todos invitados. Lo único que tiene cierta limitación, como he dicho, es claro, el del cine, pero lo demás, manteniendo las medidas que tú has dicho, pues no hay ningún problema, y al contrario, encantados de que comparta con nosotros este día, que para nosotros es muy, muy importante, porque sabemos que la
que el colectivo LGTBI, desgraciadamente, ya desde hoy, seguimos sufriendo discriminación. Pero bueno, nos seguimos en la lucha. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Adrián, a ti. Y finalizamos a Seo y Jerez en 8 Televisión este lunes 21 de junio. Vamos ya finalizando este mes, vamos entrando ya en el verano ya. Este tiempo, bueno, aunque el fin de semana ha estado el tiempo un poco regular, también con lluvia, nosotros vamos a estar informando de lo que ocurre, sobre todo este último fin de semana, con mascarilla en el exterior. Hay que aprobarlo, hay que confirmarlo, pero lo más probable es que a partir del próximo sábado estemos ya sin mascarilla en el exterior, en la calle, pero eso sí, prudencia, ya no es obligatorio utilizar la mascarilla, pero se recomienda que se haga también por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno, recomienda el uso, aunque deja de ser obligatorio. Y nosotros le contaremos cómo va esta semana, este resto de semana, cómo va el fin de semana en nuestra ciudad de Jerez, como siempre hacemos aquí en 8 Televisión. Así que nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche y más información en hoyjerez.com. ¡Sean felices!